Cuando yo llegué de la maestría afuera, iba a empezar a trabajar y necesitaba un vehículo. Yo había tenido un vehículo de casa de mis padres que yo usaba y cuando me fui lo vendí, o lo vendimos, mejor dicho, porque era de todos. Y entonces cuando regresé no tenía un transporte propio. No tenía, digamos que, historial, crediticio. No había razones para no prestarme el dinero para el vehículo porque yo nunca había incumplido una obligación financiera, pero digamos que siendo una jovencita y recién empezando en el mundo profesional, tampoco los bancos tenían como mucho interés o mucha prisa de prestarme. Y yo tenía mucho interés y mucha prisa en que me prestaran para tener el vehículo para poder empezar a trabajar. Y recuerdo que una vez fui a un dealer a ver un vehículo que me habían recomendado y ahí había un representante de la Asociación Popular. Y resulta que ese representante me dijo, podemos hacer la evaluación y las diligencias para prestarte el dinero. Yo hasta me acuerdo del nombre de ese muchacho, se llamaba Raúl Fernández. Lo recuerdo porque él fue tan diligente, como si yo me sentí como si yo era una persona importante, siendo una muchacha que lo que quería era comprar un vehículo y que obviamente no lo podía pagar de un cantazo. Entonces ellos hicieron las evaluaciones del lugar, me aprobaron el préstamo. Yo no podía salir de mi empleo para ir a firmar los papeles. Y entonces Raúl Fernández de la Asociación Popular me llevó los documentos a la oficina. Yo no sé, yo en ese momento sentí como que era propio de cuando un banco le lleva a un alto ejecutivo de una empresa grande unos documentos, porque ese hombre se dio el viaje a mi oficina a que yo firmara los documentos, me dejó las copias del lugar, o sea, extremadamente diligente. Y así yo compré mi primer vehículo. Lo pagué, le demostré a la Asociación Popular que había valido la pena confiar en mí. A partir de ahí, entonces, ya sí, yo había demostrado, digamos, que al sistema financiero que yo era buena paga y que yo podía honrar las obligaciones que asumía. Luego de eso, me independicé. O sea, me independicé en el sentido de que dejé los empleos y puse un negocio propio. Y en algún momento en ese proceso, mis planes requirieron una reestructuración financiera. Y para eso yo necesitaba un préstamo personal. Yo hice las diligencias, como muchos hacemos, en distintas entidades financieras y la respuesta más rápida y con mejores condiciones me la dio, coincidencialmente, la Asociación Popular. Entonces yo tomé ese préstamo en la Asociación Popular que me permitió organizar, o mejor dicho, reorganizar mi plan y mis proyectos de una manera tal que fueran sostenibles en el tiempo. Yo recuerdo que en ese momento en el que queríamos hacer esa reestructuración financiera del proyecto, necesitábamos que ese préstamo se aprobara con alguna celeridad para aprovechar ciertas oportunidades que eran sensibles al paso del tiempo, que luego podíamos no encontrarlas. Que si no había una persona dedicada, realmente empeñada de aquel lado, es decir, del lado de la entidad financiera, en que eso saliera a tiempo, yo podría correr el riesgo de no haber recibido oportunamente esa facilidad. Y entonces, en ese momento, me topé con Evelyn Crime de APAP. Y Evelyn Crime, o sea, aquello fue ordenado, con un seguimiento oportuno, eficiente. Cuestión de que, a fin de cuentas, el préstamo salió a tiempo y yo pude aprovechar esa oportunidad que me permitió replantear financieramente mi proyecto independiente. Parte de ese replanteamiento de mi situación financiera en términos del proyecto era también para hacer encajar de una manera más fluida mis metas financieras y económicas como persona que ya me iba a casar y las metas de mi empresa. Antes de yo tomar la decisión de formar familia, mi proyecto, mis planes profesionales eran como el centro de lo que yo fuese a hacer en términos económicos. Yo ahorraba para reinvertir en mi proyecto. Y la verdad es que cuando llegó el momento de formar familia, de buscar un apartamento, pues yo quería poder reestructurarlo de una manera tal que ni mi trabajo sufriera, ni yo dejara en un segundo plano esta nueva etapa de la vida. Luego, con la misma Evelyn, hablé de que había ido a ver un apartamento viejo, que me gustaban los espacios,
y que yo quería aprovechar que en ese momento habían unos préstamos y yo quería comprar ese apartamento. Yo me iba a casar y la verdad era que me hacía mucha ilusión. También lo quería remodelar, entonces el préstamo no podía ser muy caro y todo eso. Y Evelyn me gestionó lo del préstamo de una manera igual que el otro, súper eficiente, pero no solo súper eficiente, con mejores condiciones de lo que encontraba yo en otras entidades financieras y con un acompañamiento y una asesoría explicándome lo que era un préstamo hipotecario, porque ese era el primer préstamo hipotecario que yo tomaba. Y obviamente tiene condiciones y características distintas a los otros préstamos que yo había tomado. Desde aquel primer encuentro con Raúl Fernández, el chico de la Asociación Popular que me ayudó, que no he vuelto a ver, espero que este video me haga ir a agradecerle por ser la persona y la entidad que primero confió en mí. Desde aquel primer encuentro les decía, yo siento que en la Asociación Popular hay una auténtica pasión y un auténtico interés por verme echar hacia adelante. Yo necesitaba cosas o quería servicios y productos financieros y ellos estaban interesados en que yo tuviera acceso a ellos y a que me fuera bien, a que yo pudiera comprar mi casa, a que yo pudiera tener un primer vehículo. Y cuando yo digo interesados, no es simplemente, sí, claro, somos una opción, no, es que hacían la diligencia, es que iban a mi oficina, es que me facilitaban que yo pudiera hacer el proceso de una manera simple. Y eso me ha hecho sentir, sinceramente, apoyada en mis planes por la Asociación Popular. En las relaciones humanas y en las relaciones comerciales hay cosas que son comunes. Y sentir que una persona confía en ti y apuesta a ti cuando pudiera no hacerlo, es de esas cosas que aumentan tu sensación de compromiso en esa relación. Y a mí eso me pasa con la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Yo, cuando los llamé para hacer este proyecto, yo les conté cómo había sido mi recorrido personal y profesional y cómo en cada paso siempre ha estado la Asociación Popular. Y por eso y por la diligencia y por la pasión que ellos han puesto en verme echar hacia adelante desde que yo llegué de estudiar, yo les estoy profundamente agradecida. Así que muchas gracias a Raúl, a Evelyn y a todas las personas que trabajan en la Asociación Popular por todo lo que han hecho por mí.